manejo la pela chocolate, amigos, y también les manejo el peligro, porque mi segundo nombre es Peligro. El de ustedes no debe ser Peligro, amigos, pero yo soy Mayre Peligro Wink, así que voy a hacer un proyecto de peligro que es arte, pero con peligro, muerte y fuego. Así que vamos a hacer arte, ustedes no, solo yo, con peligro... ¿Qué? ¿Peligro? ¿Qué? Arte, peligro y fuego, eso, amigos. Vamos a ver si lo logramos sin morir. O sea, obviamente no morimos porque aquí estoy. Intento 1. Casita que se quema. Amigos, antes que nada quiero que sepan que esto no es un tutorial, es un antitutorial, porque cada vez que pongo un tutorial de esto, lo primero que dices, no lo hagas, es peligroso. Entonces lo voy a hacer yo para que no lo hagan ustedes porque es peligroso y sus mamás no se pongan tristes. Mamá no se va a poner triste de esto porque todo lo voy a hacer con mucho cuidado, amigos. Pero ustedes no lo hagan, pueden provocar incendios y la muerte de un país entero. Entonces tenemos que acomodar así un... Bueno, es que tampoco les voy a decir cómo, ¿verdad, amigos? Porque eso no es un tutorial. Entonces nunca podrán descifrar cómo estoy haciendo esta casita. Ok, luego hay que poner un segundo nivel así. Y así. Y luego ya solo es de uno en uno. O sea, ponemos uno así. Y luego uno así. Luego uno así. ¡Ah! ¡Ah! Es muy difícil, amigos. ¿Saben qué? En el tutorial lo hacen con pinzas. Lo voy a hacer con pinzas yo también. Ok, nueva estrategia, los puse muy pegados para hacer una superficie más firme. Muy pegado. Ay, por amor a mí ya quita ese pelo, me está enervando. Ok, ya tengo mi superficie firme, entonces pongo ahora un palito aquí, un palito acá, un palito así y otro por acá. Y luego siguiente nivel, un palito aquí, un palito acá. Un palito así y otro por acá. Siguiente nivel, un palito aquí, otro por acá, un palito aquí y otro por acá. Siguiente nivel, un palito aquí, un palito allá, otro por aquí y otro por allá. Ok, ya que tu casita tenga la altura deseada, tienes que poner un palito aquí, otro por acá, un palito así y otro más allá. Y luego para el otro lado, un palito aquí, otro por acá, un palito así y otro más allá. A ver, los voy a acomodar porque los puse bien culero. Ok, luego necesitas una moneda, la pones así, entonces así haces como un soporte y metes un palito aquí. ¿Te das cuenta de lo mal que hiciste todo? Otro por acá, un palito aquí y otro más allá. Y luego un palito aquí. No lo sé, Rick, así no se veía en el tutorial. Otro más acá. Es que saben que la moneda tiene que ser más grande. A ver, voy por una moneda más grande. Perdón por no ser lo suficientemente rica en internet. A ver, ya de 5 pesos, amigo, de 5 pesos. Lo mismo, amigos. A ver, voy a empezar todo de nuevo, pero mejor hecho. Intento 2. Figura tridimensional de cerillas. Por eso digo que es muy mala idea, amigos. Es muy mala idea querer hacer una casita. Así que vamos a hacer un diamante. Lo que tenemos que hacer es descargar de internet una planilla de diamante. Yo le pegué en una cartulina para hacerlo más gruesecito. Y ahora tengo que hacer dobletes en las pestañas. De preferencia con una regla para que no quede culero. Y también estos los vamos a doblar, le vamos a hacer un doblete. Y pues luego ya nada más aquí lo empezamos a armar. Si hicieron derecho su doblete, todo debería salir bien. Le ponemos pegamento al pestañón. Y ¡brum! Pegamos nuestro diamante. Doblamos hacia adentro estos pestañones, le ponemos la prit. Lo pegamos y ya vamos a tener el diamante que nos merecemos y que vamos a quemar porque así de exitosos somos. Somos tan exitosos que podemos quemar nuestros diamantes. Por eso digo que es muy mala idea hacer un diamante, amigos. Es muy mala idea. A ver, le voy a dar tiempo. Oigan, una vez más empecé a grabar sin ustedes. Ok, lo que tenemos que hacer ahora, ya está nuestro diamante. Lo tuve que pegar con resistolio porque no lo logré con puro uju. Bueno, con puro prit. Entonces ahora lo que estoy haciendo es hacerle hoyitos. Estoy rompiendo los cerillos porque si no luego van a empezar a chocar los palitos. Va a ser algo muy gay, amigos. Entonces aquí ya solo vamos a empezar a rellenar todo el diamante con pues su cerillito.
amigos, por eso digo que vamos a intentar la técnica del corazón plano. Es que miren, intenté con esto, pero se empezaba a deformar todo conforme lo iba poniendo. Y dije, se va a deformar todísimo ya que termine. Mi espíritu luchón dijo, ya sé, primero voy a llenar toda planilla en plano, toda planilla en plano, y luego lo voy a doblar. Pero se empezaron a salir todo, se me rompían los hoyos. Entonces, el silicón, amigos. Intento 3. Otra vez figura tridimensional de cerillas, pero esta vez diferente. El método del silicón consiste en que ponemos... Ay, creo que... Ya es hora de que cambie esto, ¿verdad? Bueno, unas últimas cuantas veces más que lo use y ya. Ponemos aquí una gotivilla de siliconio y ¡brum! Pegamos un cerillo. Vaya, esto se va a tardar media vida. Miren, al menos siento que estoy haciendo un gran trabajo enseñándoles que no deben hacer esto, amigos, que es una idea estúpida. Entonces vamos a ir llenando todo de siliconio y cerillo, siliconio y cerillo, siliconio y cerillo, así pegaditos. Sí, amigos, todo esto es estúpido. Hay una razón por la cual te dicen no lo hagas. Porque es estúpido, déjenlo peligroso, es estúpido. Y aparte es peligroso, o sea, todo mal con este proyecto. Oigan, me está empezando a dar pánico que ya me acabé 2 cajas de cerillos. Apenas llevo esto y lo voy a prender. O sea, con razón internet dice que no lo haga. Ya me está dando pánico, amigos. Ok, ya llevo 3 cajas de cerillos. Apenas llevo la mitad y comienzo a pensar que es una muy mala idea. Oigan, pues después de horas, 1 millón de cajas, esto ya quedó. Es básicamente mi corazón, amigos. Explosivo, creado para valer verga. Por eso me puse la carita de mi corazón. Así que ahora, pues vamos a verlo arder. Ya no me dañes, por favor. Estoy cansado de valer verga. Arder como cuando el hombre con el que llevaba saliendo 3 meses me dijo, es que el sábado conocí a alguien con quien sentí cosas que no había sentido en mucho tiempo. A ver. No logramos. A ver, otro. Hay mucho viento, amigos. Ok, mi inteligencia de adulto me dice que con una servilleta haga una como mechita. Que bueno, si mi inteligencia de adulto fuera confiable, pues me hubiera dicho que no hiciera esto. Pero, pues bueno. Aquí ponemos su mechita. Y lo que prendemos es la mechita. Ok, no está pasando nada. Ok, ya sé, ya sé. Voy a hacer más cosas peligrosas. Y así es como se incendió la casa de Mayre Wengfen. Amigos, no está funcionando. Chingada madre, no funcionó la mechita. Ok, nuevo plan. Mechita más corta. ¡Ah! Qué difícil, amigos. Qué difícil es provocar incendios. A ver, ya, al. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verga! El sábado conocí a alguien. Alguien, porque sentí cosas que no había sentido en mucho tiempo. Por ti nunca las sentí, por ella sí, 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 por ella sí, sí, sí. Ok, en este tutorial les voy a enseñar cómo apagar un incendio con una cubeta. ¡Ah! 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 Y así es como quedó mi corazón, amigos. Pues miren, no podemos negar que nos quedó una muy bella y hermosa artesanía que representa totalmente mi ser, amigos. Así que, o sea, eso podría estar expuesto en Zona Mac o en un museo, así que por eso va a decir Super Internet Win. ¡Internet Win! Se logró, amigos, pero ustedes no lo hagan, no lo hagan, así que mándenme una foto de ustedes haciendo algo muy seguro, como... acariciando cachorritos. Bueno, es que no siempre es seguro porque puede entrar enfermedades. Nada es realmente seguro en esta vida, pero esto es mucho menos seguro, entonces no lo hagan. Entonces mándenme la foto, tiene que haber algo seguro. Comiendo bombones, no es cierto, porque un día en mil maneras de morir vi el caso de una morra que hizo un concurso de comerse muchos bombones y se ahogó y se murió. Nada es seguro en esta vida. Bueno, tomando agua tampoco. Tengo un amigo, esto es real, amigos, esto es real. Hicieron un concurso de shots y como él no tomaba, estaba tomando pura agua. Y le dio como una descompensación iónica y terminó en coma por tomar agua. Amigos, nada es seguro, pero bueno, esto menos. Así que mándenme la foto de ustedes inertes así, manteniéndose seguros, a mi Twitter que es @MayreWing. Y gracias a mis bebés seguros, ay, qué apreciados que comparten mis videos que esta semana fueron... Marcos Mora, cuando pienso en ti te veo vestido de una gran mora. Y Saraí Sosa, mira cómo te veo comiendo dulces como toda una golosa. Y Santiago Díaz Fail. Mientras más sepas. O sea, igual si es que me llega a mencionar en sus videos, quiero ver cómo dice mi otro apellido. Pues
Fail. Así que eres un bebé fail, lleno de fails. Así que reto de apellidos, ¿ja? Y es por eso que tú eres súper genial. Y a todos ustedes los amo. Un buen. No, no, no.